pasa, gente? De aquí 520 aquí presente. Bienvenidos a mi canal de videojuegos. Bienvenidos de nuevo a 520 World Z. No me acuerdo si lo llamábamos así. Me ha costado un montón al poner el título porque no lo recordaba. Vale, chicos, no sé si está sonando ahora mismo el sonidito de la música, porque es que siempre que empiezo a hablar, vale, sí está sonando. Bueno, chicos, no me enrollo, vamos a ponernos gameplay izquierda, ahí tenéis a los stream avatar, vamos a poner continuar partida, y mientras carga, os voy a ir saludando, hombre, ese logo moda hosteándome. Mientras, era 520 ZLAN, y yo 520 World Z, me lo he inventado, chicos. Vale, pues vamos a ver quién está por ahí, que tenemos, lo tenemos fácil. Tenemos a Logomoda, que me acaba de hostear. Tenemos a Presidente Alcón, señor, sí señor, siempre a sus órdenes. Tenemos a Isma520. Y ya está, ya estamos todos. Se acabó, saludaos. Bueno, chicos, recordar que en el último capítulo de esa época gloriosa en 7 Days to Die, cuando jugábamos a diario, morí, chicos, morí. Y no he vuelto a jugar desde entonces. Así que ahora mismo estamos en nuestro refugio y tenemos que ir a recuperar nuestra mochila. Vale, en principio, en el juego lo tengo configurado para que cuando muramos tengamos una especie de tiempo en el que no nos pueden atacar o no deberían atacarnos, ¿vale? Así que voy a intentar coger un pelín de comida y voy a coger una mini moto y nos vamos a ir a por la moto grande y a por las cosas, ¿vale? Ese es el objetivo. No empecéis, chicos, no lo tengo activado, ¿eh? No empecéis, que os veo venir. Os veo venir. Vale, chicos, iniciando. Estoy nervioso. Quito los stream avatar. Pero bueno, ahí los tenéis para que podáis seguir farmeando pesetitas, ¿vale? Que hace tiempo que no hacíamos stream en Twitch. Llevamos por lo menos una semana, ¿eh? Sin tocar Twitch. Que esta semana, chicos, esta semana de trabajo ha sido dura, ¿eh? No tanto por el trabajo, sino por el tema físico. De aquí me compré algo con tu code. ¿El qué? ¿El qué te has pillado? Vea, inicializando, no recordaba yo que esto tardaba tanto. Es verdad. De todas formas, ha habido una actualización. No sé muy bien si era alguna de resolver errores. O han metido algo nuevo en el juego. No tengo ni idea. Hombre, SX, grandísimo. Volve de mis pequeñas vacaciones. ¿Volve? ¿Dónde has estado, X? Sí, chicos, hay que seguir dándole duro a Twitch. Vale, construyendo entorno. Ok, vale, a ver si me acuerdo. Ey, el famoso lag, cómo lo echaba de menos. Dios, qué rápido, o sea, acostumbrado, claro, acostumbrado a Fortnite. Ahora voy como muy rápido. Vale, un segundo, dejadme que coja algo de comida. Me voy a llevar filetes. Aquí. Vale, voy a ir sin armas, ¿ok? Voy a ir sin armas. Y me quiero llevar una minimoto. Esta está al 69, yo creo que llegamos. Vamos en pelotas. Dios, no veo nada, chicos, no veo nada. Mierda. ¿Cómo se encendía esto? Ahora. Vale, pues vamos a ir en la minimoto, chicos. Tenemos frío, pero tenemos la protección, ¿vale? De que en principio no deberían matarnos. Meseidan, bienvenido. Y ese Francisco el Pro. Madre mía, chicos, no veo nada. Os juro que no veo nada. No sé por dónde voy. Espero que amanezca pronto. No, si son las 11 de la noche, ¿qué pronto va a amanecer? Dios, os juro que no veo, De un momento, voy a apagar esto aunque se me vea peor. Porque si no, no veo nada. De todas formas, creo que tengo que empezar a limpiar la pantalla, Espera, ¿qué he hecho? Vale, un momento, dejarme que mire el mapa. Vamos bien. Sí, seguiremos teniendo la mochila, ¿no? Sí. Madre mía, chicos, qué viaje, hombre. Seisma, gracias por el host. Gracias por el host. Chicos, no veo. ¿Vosotros veis algo ahora mismo? Porque yo no veo nada. Vea, tenemos que intentar llegar antes de que se nos acabe la protección de la muerte, Si no, estaríamos literalmente jodidos. A ver, si realmente morimos ahora, yo creo que tampoco pasaría nada porque vamos en pelotas. O sea que... ¡Ey! El muro famoso. Perfecto. Ya nos vamos acercando. Es que no veo, chicos. ¡Dios! ¡Que vienen zombies! ¡Pero y la protección!
¿Dónde está mi protección? Chicos, no veo, no veo. Joder, no veo nada. Perdonadme, chicos, pero estoy aquí hiperconcentrado porque estoy tratando de seguir la carretera. Y es que no la veo. Y encima oigo zombies por todos los sitios. Dios, tíos, qué pereza. ¿Cómo voy a encontrar yo? No, me salgo, me salgo, me salgo. ¿Cómo voy a encontrar mi mochila? Va a estar jodido esto, ¿eh? Vale, perdonadme que no esté muy pendiente del chat, chicos, pero tenemos una misión muy importante. Una misión muy importante. Hombre, esperanza guapísima. Vale, empiezo a ver en la barra de arriba, en el minimapa. Empiezo a ver dónde está la moto y dónde está mi mochila. Importante. Pero joder, no veo. Encima me estoy congelando. Es que ¿sabéis qué pasa? Que la mitad de la pantalla le ha salido un marco como de... como de hielo, ¿vale? Por el frío. Vale, 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 venga, poco a poco, poco a poco. Vamos, Calvini, tú puedes, Calvini. Dios, es que voy a ciegas, chicos, voy a ciegas. O sea, no veo nada. No me ha quedado con la minimoto que... vamos despacito, realmente. Ese Mario, ese gato animado. Espera, espera, me salgo, me voy, me voy, me voy. Viene, viene zombie. Vámonos. Vale, chicos, estamos cerca, estamos cerca. Mirad arriba en el minimapa, cómo vais a ver que la mochila se ve grande. Recordad que tenemos que pasar por la carretera, que es como un muro. Dios, tíos, no veo nada. Tenemos que estar muy cerca, ¿eh? Tengo que estar muy... Me he salido el camino. Vale, ya estoy. Dios, estoy nervioso. No, me salgo. Hay agua. Ahora encima me he mojado, tíos. Me he mojado con el frío, tío. No puede ser. Estoy hipertenso, chicos. Vale, creo que aquí viene el muro. Aquí viene el muro tocho. A ver si lo sube la minimoto. Sí, ok. Chicos, tenemos que estar muy cerca. Vale. Estamos muy cerca. Voy a ir primero. Yo era lo primero. Vamos a ir a por... mira, la moto la tenemos aquí al lado. ¡No! ¡Un chasqueador! ¡Un eructador! ¡Joder, joder, joder! ¿Y yo cómo? Es que no veo, chicos, no veo. No, vienen, tíos, vienen. Joder. Joder, ¿cómo demonios voy a coger todo esto? Es que voy a morir, me voy a quedar sin la minimoto, tíos. Y va a ser peor. La estoy liando, parda. Aquí tengo la moto, chicos. Tengo la moto. Vale. Espera un segundo. Vale, ahora tenemos luz. Vamos a quedarnos esto. Chicos, te lo tenemos ahí, ¿eh? ¿78 metros? ¿Cómo que 78 metros? No sé por dónde voy a poder entrar, ¿eh? Pero bueno, al menos tengo... ¡Corre, que viene! ¡Corre! ¡Joder! Dios, la madre que me parió. ¿Y ahora qué hago, tío? No, tíos, no. No sé qué hacer. No sé qué hacer, mapa. Estoy como para volver a casa. Chicos, volvemos a casa. Volvemos a casa ahora que tenemos la moto. Y ya vendremos de día. Es que... se me hace complicado, ¿eh? Se me hace complicado. Ey, ese bala, bienvenido. Dios, pero es que no veo ni con esta moto, os lo juro, ¿eh? Normal que esta moto es más rápida. Es que sigo sin ver. ¡Perro! Dios.
Bueno, al menos tenemos la moto. Y la minimoto que me la he guardado. Ay, mira, tíos, qué mierda, qué mierda. ¿Sabéis qué pasa? Que para hacer esto ahora mismo de noche tendría que haber apagado las luces para poder ver la pantalla, porque es que no veo nada. Es que no veo nada. De todas formas, yo pensé que me iba a respetar el tema de haber muerto, la protección esa que te da, y que no iba a haber zombies, macho. Y sí que había, tío. O sea, habéis visto que había de todo. Vamos a ver si estamos yendo por el sitio correcto. Vale, estamos a mitad de camino. Uf, qué tensión, chicos. Qué tensión. El coche se viene pronto, pero hoy la misión, es esa, chicos. Recordad que habíamos cogido cosas bastante ricas y el futuro de la serie va a depender mucho de recuperar esa mochila, ¿vale? Porque si no vamos a perder todas nuestras herramientas. A ver, tengo cosas interesantes guardadas en casa, ¿vale? Por eso siempre soy precavido y guardo cosas, pero... Pero joder, daría mucha pereza. ¿Dónde está el camino? No, 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 no. ¿Otro muro? Cuidado, cuidado, cuidado. No sé ni por dónde voy, tío. Si es que no se ve un carajo, tío. Maldito juego. Vale, vale, creo que estamos llegando a casa porque empiezo a ver en el minimapa millones de X, que son todas las casas que tenemos looteadas. Es que, chicos, estoy conduciendo por intuición. ¡Oh, qué ráfaga de aire fresco me acaba de entrar en casa, chicos! ¡Qué rico! Hoy creo que ha bajado un poquito la temperatura esta tarde, ¿eh? Me voy a meter ya por aquí porque yo creo que ya... Estaremos cerca de nuestra casa. Es que, ¿por qué no veo nada, tío? Vale, vamos a llegar a casa, chicos. De todas formas, he perdido un poquito el toque, ¿vale? He perdido el toque. O sea, es ahora como que el juego me vuelve a dar miedo porque no me siento confiado. Es que, de todas formas, el otro día la muerte, el otro día me dio una lección, ¿eh? Una lección de humildad. Vale, de todas formas, creo que en la moto tenemos varias cosas. Voy a comprobarlo porque juraría... A ver, de momento... ¿cómo se abría esto? Vale, esto está aquí. Vamos a dejar la minimoto. La minimoto ya ha hecho su trabajo. Perfecto. Y aquí deberíamos tener en la bolsa bastantes cosas. Vale, sí que las tenemos. Vamos a recoger todo. Y... Ya que estamos en casa, vamos a ver quién está por ahí. En Madrid ha bajado un poco la temperatura también. Bueno, a ver si bajan toda España, porque madre mía, vaya noches que hemos pasado. Esta noche ha sido bestial, ha sido calor y mosquitos. De todas formas, chicos, nos aproximamos al día número 100, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, pólvora aquí, esto aquí. Gafas de visión nocturna, esto nos interesaría, ¿no creéis? Atornillador de impacto. Atornillador de impacto. Pistola de clavos. No sé para qué vale el atornillador de impacto, pero la cuestión es que tengo uno nivel 4 y otro nivel 3. Trinquete. Vale, un segundo. Vale, es que ahora mismo no tengo. Ni siquiera tengo madera, chicos. No tengo madera. No puedo hacer nada, o sea. No puedo hacer nada. Vamos a recoger esto. Dios, me siento súper torpe. ¿Por qué? Me siento torpe. El motor lo voy a dejar aquí. Ya sabéis que vamos con la colocación. A ver si se hace pronto de día. Hombre, ese Rodri salchicho enorme. Es que encima, chicos, ¿sabéis qué pasa? Que como no llevo el casco, sabéis que en el casco llevo la iluminación. Entonces, claro, va todo como más a oscuras. Es que se nota bastante, ¿eh? Vale, vamos a ir dejando cosas colocaditas poco a poco. Esto creo que era aquí. Esto lo vamos a desguazar. Desguazar. Vale, las piezas creo que las tenemos aquí, perfecto. Vale, vale, voy recordando. Poco a poco, pero voy recordando. Vale. Vale, tenemos una pala. Pala creo que es de acero. Nivel 4 y esta es nivel 3. Esta la vamos a vender. La vamos a vender. Pero de momento no, porque habría que ver
si conseguimos o no recuperar nuestras cosas. Vale, las torretas. ¿Dónde tengo las torretas? Aquí. Tenemos un huevo de torretas, ¿eh? Robótica nivel 1, nivel 2. Vamos a quitar una de nivel 1, ¿eh? Vale. Medicamentos. El resto queda agua. El aceitito, que lo vamos a dejar aquí. Aceitito rico. Tenemos un huevo de aceite, ¿eh? Ok. Arcilla y nieve y agua. Entonces, la nieve creo que la estábamos dejando aquí. Frascos vacíos aquí, perfecto. Este agua me lo voy a tomar directamente. No puedo decir esa palabra, que es la que más digo. ¿Eidan nuevo seguidor? ¿Cómo que Eidan nuevo seguidor? Además que no me ha saltado. No me ha saltado la musiquita. ¿Cómo que nuevo seguidor? Esto yo creo que... No, no me lo voy a tomar, pero me lo voy a llevar. Vale. Casi lo digo, ¿eh? Chicos, no me probéis esa palabra. Eso es de cabroncetes. Lo sabéis, ¿no? Eso es de ser muy cabroncetes. Ok, ¿cómo estábamos? Nos quedan 89.000 de comida. Ok. Vaya, hombre, gracias, Eidan. Gracias. Gracias por dejarme seguir. Pues chicos, no voy a hacer mucho esta noche. O sea, es decir, son las 3:30. Vamos a esperar a que se haga de día. Ya sabéis que se hace a las 4. Y en cuanto sea a las 4, nos piramos a recuperar nuestras cosas. Vamos a intentar entrar. En plan un poquito como a saco. Pero voy a hacer una cosa. Voy a dejar mierdales porque... Si me llevo todo esto, mal lo vamos a pasar. Porque no vamos a poder dejar nada allí. Vale, no me he explicado mucho, yo creo. Mira, voy a dejar todo esto comido. Y vamos a empezar a ir con la moto. Que ya tiene que ser prácticamente de día. Vamos a dar la vuelta. Soy un punky. El punky de los Simpson. El primo de Mars. Me acordaré de conducir. Vale. Pues venga, chicos. Misión: recuperar la mochila. Parezco Pocholo. Vale. Esto es otra cosa. Ahora se empieza a ver. Sí, señor. Y debería bajar. ¡Wow! De rapito. Debería bajar la actividad zombie. Vámonos. Importante, chicos, en algún momento conseguir gasofa, cuando lleguemos a ese pueblo. En cuanto recupere la mochila, hay que conseguir gasofa. Porque estamos al 50%. La moto está a 92% de vida. No me preocupa porque se puede reparar. De aquí te extrañamos a la chillona. Ya vendrá. Pero ya habéis escuchado al chasqueador y... ahí tenemos un zombie. Y al eructador. Alcohol, no lo tengo activado. Chicos, ¿cómo cambia la maldita carretera del día a la noche? Es que es flipante. Vosotros fijaos, aquí ahora vamos ahí como Pedro por su casa. Oye, ¿no echabais de menos Seven Days? Sí, luego haremos Fortnite, ¿vale? Vamos a hacer partidas privadas con premio. Haremos con un mini premio, como la otra vez. Y haremos una clasificación y al final del directo entregar el premio, ¿ok? Hidratación. Rico cafetito. ¿De aquí qué pasa con esa postura? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Algo hizo, creo que Ethan. No lo sé. No sabría deciros. Venga, vamos a tope. Moto al 39% de combustible, chicos. Pero estamos al lado, ¿eh? Lo malo es que me temo que los zombies que había por la noche se habrán quedado. Seguirán rulando por ahí. Tiene toda la pinta. Pero bueno, la idea es entrar corriendo al edificio. Otra vez está el perro ahí.
¿Veis lo que os decía? El eructador va a estar. Vale, pues entrar corriendo al edificio, coger la mochila y pirarnos. Hombre, ese Jesús Pro, ¿qué pasa, compañero? De aquí no gastaría gasolina por la luz también. No, 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 es por correr. Es que fijaos qué pedazo de edificio looté, ¿eh? Vale, mirad dónde está. Me molaría entrar directamente por aquí. No sé si se podrá. Mirad, tenemos zombies de los chungos encima, tíos. Tenemos zombies de los chungos. Hay que intentar entrar y salir corriendo. Complicado, ¿eh? Complicado. Es que me metí en la boca del lobo. Es que incluso de día va a estar complicado. Encima no llevo nada de armas, ¿eh? Me tenía que haber cogido armas de fuego y munición. Vale, si por lo que sea ahora mismo no lo consiguiese, cogeríamos un AK-47, ¿eh? No la vamos a jugar, chicos. Si vienen zombies, hay que correr. Vamos a tener que correr, ¿eh? Oigo zombies por todos lados. Atentos. Atentos. Por aquí no. Estamos al lado, ¿eh? Voy a ver si hay algo importante. Pues no estaría mal poder coger un arma. Todo. ¡No, chobón! Chicos, voy en la mierda. Voy a intentar dejarlo lo más cerca posible. Voy a morir. ¿Curas? No veo las curas. ¿Dónde hay curas? No. No estoy muerto. ¿Pistola? No tengo pistola, tíos, no veo nada. Dios, ¿por dónde demonios salgo, tíos? Voy a intentar irme, chicos, y habremos recuperado parte de la mochila. Así me puedo equipar. Es que no recuerdo por dónde se salía, ¿eh? ¿Dónde está la moto? Qué tensión, joder, qué tensión. Mierda, chaval. La moto está ahí, pero es que no puedo salir. Mierda, tío, sala lo tengo dividido. ¡Joder! ¡Ey! ¡La chillona en mi casa! Chicos, la chillona en mi casa. Dios, chicos, es que no sé dónde está nada, joder. Con su puta vida. ¿No la echabais de menos? Pues ya la tenéis ahí. Maldita sea la madre que los parió, te lo juro. Esco de maldito juego de mierda. Vamos a coger armas, chicos, porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Voy a ir a saco, pero a saco Paco. Y ya está.
Llevar hasta cóctel de estos. Qué pereza, tíos, de verdad, qué pereza. Me voy a llevar un bate de béisbol por si tengo que disparar cuerpo a cuerpo. Y rifle de tirador por aquí. Y la Magnum, no, Magnum no. No tengo munición de Magnum. Me voy a llevar el hacha por si acaso. Estoy como ciego, os lo digo de verdad, estoy como ciego. Vale. Ahora sí que sí, chicos. Ahora sí que sí. Me van a comer literalmente los huesos. A coger comida otra vez. Pues nada, chicos, minimoto. Vamos, minimoy. Pues nada, tercer intento. Qué pereza, tíos. Encima está en modo Silent Hill. Es que, ¿habéis visto la de zombies que había con ojos iluminados? Lo único que espero es que no desaparezcan mis cosas. De verdad lo espero. Porque si no, me puedo cagar en todo lo cagable, ¿eh? Ese Noah, bienvenido Noah. Chicos, ahora voy a entrar a saco. O sea, es que los voy a cargar a todos. A todos. Es que los voy a reventar. ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Vámonos! Los voy a reventar a todos, os lo juro. Pues si desaparecen mis cosas, es lo que te digo, que me cagaré en todo lo cagable. Porque volver a ponerte al día de materiales siendo día 97, yo creo que es jodido. No, no, no estoy para matar a nadie, chicos. O sea, tengo que ir a recuperar mis cosas sí o sí. No puedo hacer otra cosa, o sea, recuperar mis cosas. De todas formas, es que me había confiado mucho. Yo ya iba todo tranquilo y no puede ser. Iba con pistolita. Y ya a estas alturas del juego hay que llevar munición pesada. Sí, pero ahora llevo munición, ¿vale? Aunque esté dividido, lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir sí o sí. Me voy a ir cargando a todos. Y ya está, o sea, lo único malo es que no he cogido medicamentos. Así que vamos a intentar coger una. Lo meteremos en la moto, las cosas. Me vestiré, que antes no me he vestido. No, halcón, no estamos para activar spawn, tío. Demasiado llevo encima. Como para que encima estéis tocando las pelotas. Venga, vámonos. Dios. De todas formas, qué poco me gusta cómo se me ve la cámara cuando es de día. Me gusta más cuando es de noche, con las lucecitas, con los focos. Este le puedo encender ya, por cierto. Hombre, ese Rona, grandísimo Rona. Bueno, chicos, llevamos 32 minutos de directo y no he conseguido recuperar. Ya os digo que el objetivo es simplemente recuperar las cosas para poder seguir haciendo, porque es que si no esto va a ser una mierda. Bueno, yo de momento veo la sombra ahí de la mochila. No sé cuánto tiempo durará. Recordad que Narc duraba bastante, así que yo creo que aquí también durará bastante. Sí, algo así haré. Algo así haré. Pesado ese lobo, tío. Bueno, minimoto al 17% de gasolina, ¿eh? Cuidado, pero estamos llegando ya. No puede. Vale, pues venga, chicos. Ya tenemos ahí el edificio maldito. Vamos a ponernos al lado de la moto y vamos a empezar a apañar cosas. Vale.
¿La moto dónde está? La moto está justo al otro lado, ¿no? Corre, hijo, corre. Torpe, por Dios. Vale, la moto está aquí. Ok. Voy a ir mirando estas cositas. A ver si por lo que sea hubiese algo de medicina. Que veo que no. Bueno, chicos, desearme suerte. Vamos a concentrarnos. Va a hacer una buena concentración. ¿Sabéis qué pasa? Que voy como muy a la ligera, ¿sabes? Es que voy aquí tan tranquilo y no se puede ir tranquilo. Encima, cuidado porque no llevo el casco, ¿eh? Eso lo tenemos ahí cerca, ¿eh? ¿Lo veis que está ahí al lado? ¿De dónde ha caído, tío? Vale, una casi cogida. Espera un segundo. Vamos a intentar vestirnos. Aunque sea con esto. No, si es que tampoco hay nada para vestirse, tío. Voy a salir un momento a la moto, ¿vale? Voy a dejar cosas. Vamos a hacerlo poco a poco. Bueno, parte recuperado, pero... aquí tenemos poco, ¿eh, chicos? Tenemos poco. Voy sobrecargado, ok. Me voy a matar a este, ¿eh? Vale, no me gusta demasiado este arma. Pensaba que era tipo ametralladora, pero no. Vale, entonces... dejamos, dejamos. Me voy a quedar ciertas cosas. Vamos a recuperar el hierro, perfecto. Tenemos ahí pastel, café. Me voy a tomar un poco. El café me lo voy a quedar. Esto me lo voy a poner ahora mismo, ¿vale? Ahora que no tengo nada, porque mejor eso que nada. Y luego ya lo cambiaremos. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Fuera, fuera. Vale, no me cabe más. Voy a dejar también cosas en la minimoto. Ya, chicos, despacito. Ya os digo que hemos recuperado algo, pero claro, o sea, necesito más. Mucho más. Con esto no hacemos nada todavía. Venga, vamos para adentro. Venga, chicos. Es como un fusil de caza. Pero bueno, entre esto y el bate yo creo que podremos defendernos. Si vienen de un 1, ya habéis visto que más o menos dándole en la cabeza lo matamos de un tiro. Vamos a intentar recuperar la parte de esa mochila, ¿vale? A ver si puedo ir por aquí. Está abierto, ¿no? Vale, esto recuperado. Vamos a hacer la misma. Y me voy a vestir porque ahora creo que sí llevo las cosas. Las cosas buenas. No sé si era por aquí, creo que me estoy equivocando, chicos. Me estoy equivocando. Vale,
Vale, por aquí sí. Vale, espera un segundo. Dejadme que salga afuera, que aquí me siento más seguro. Vale, a ver. Guantes, vestir. Casco, vestir. Coraza, vestir. Esto, vestir. Esto, vestir. Vale, tenemos el martillo. Vale, igualmente, chicos, vamos a la moto. Y al menos el personaje ya va vestidito, ¿ok? Ya tiene sus cositas interesantes. De hecho, en la moto creo que teníamos puestas unas gafas y un par de cosas que voy a necesitar. Explicarle, chicos, si podéis a Noah lo de los calvo coins. Vale, vale, vale. Pues mira, haciéndolo despacito y un poquito más ordenado, yo creo que está funcionando mejor. Vale, esto para adentro. Para dentro, 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 dentro. Un puro. Este puro yo creo que lo llevaba puesto. No voy a haber puesto el puro. Vale, ahí estamos. Y voy a mirar un momento, a ver si aquí tenía algo de... de lo que es de lo que yo ya he puesto de vestir. Porque creo que tengo estas gafas de la suerte. Vale, paso de ello. Ok. Vamos a hacer una cosa. Me voy a llevar la moto a la entrada, ¿vale? Para no tener que estar viendo todo el rato aquí. Vamos a hacerlo así. Y en el siguiente viaje me llevo la minimoto. Vale, así estamos mucho más cerca para dejar cosas. Venga, hijo, vamos, corre, 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 por Dios. Vale, pues chicos, vamos a la parte chunga. Voy a poner esto aquí. Y voy a poner... voy a ir con la pistola, que es más rápida. Cuidadito, ¿eh? Realmente estamos cerca. Tengo que ir por el lado derecho. Voy a hacer una cosa, voy a ir cerrando. Creo que fui por aquí la otra vez, ¿eh? La otra vez fui por aquí. Mira, ahí está tumbado, ¿eh? El tío. Vamos, vamos, vamos a conseguirlo, chicos. Vamos, chicos, vamos. Estamos infectados. Vale, vale, creo que está todo tranquilo, ¿eh? Creo que está todo tranquilo. Vamos a cargar las armas. Vale, aquí estaba lo tocho. Me había dejado justo. Justo lo tocho, ¿vale? Venga, ok. Vamos a ponernos todo como a mí me gusta. Esto. Vale, chicos, ya empiezo a estar más tranquilo. Ya empiezo a estar más tranquilo. Vamos a tomarnos un cafetito. Y yo creo que incluso me voy a parar a... a lootear esta zona. ¿Estará muerta? ¿Qué tía? O sea, con el jaleo que ha habido. ¿Eso qué es, tío? Eso de arriba. ¿Ya? Vale. Vamos a ver la cocina y nos piramos.
Que yo creo que ponerme a arriesgar ahora mismo es tontería. ¿Podré pasar o no podré pasar? Tío, ¿qué coño pasa ahí? Joder. ¿Por qué no me deja, tío? Pues nada, romper. Madre mía. Pico, pico, pico. Ya, chicos, quiero lootear esto y pirarme de aquí, ya. Dios, está bugueado, no me deja pasar, ¿eh? Ah, es que hay un cristal. Hay un cristal, qué locura. Este sitio es una mierda. Vale, está pasando un avión, soltando un drop. Es que es un cristal transparente, no se ve. Mira, no se ve. Hay un monstruo chungo por ahí, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? Ah, este lo tengo, ya lo tengo. Usar y usar. Y esto, desguazar. Vale, pues venga, poco a poco. A darle caña, chicos, que hay que volver con las cosas, ¿eh? Hay que volver. Estoy un poco oxidado en este juego. Ya os digo que he mirado y llevo jugadas 225 horas a este maldito juego, o sea, tela. Otra vez, otra vez. O este era, o era el de antes. Vale, chicos, nos vamos a pirar, ¿no? Nos vamos a pirar. Yo creo que aquí no se nos ha perdido nada. Por aquí no. Vámonos a casita. Vale, parte mala. Tenemos que hacer dos viajes. Porque tenemos moto y tenemos minimoto, ¿vale? A no ser que consiga meter todo en el mismo espacio, que va a estar complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Esto lo vamos a desechar. Esto me lo voy a comer. Esto lo vamos a prender. Ponte aquí. Y desde aquí lo usamos, venga. Vale. ¿Qué más? Esto lo quitamos, que tenemos muchas. Esto ponte aquí, hacemos flechas. Pues así, poquito a poquito vamos haciendo espacio. Yo creo que sí lo vamos a conseguir. Madre mía, chicos, estoy súper... no me acuerdo de nada. ¿Dónde están? Necesito... necesito piedras. ¿Dónde están las piedras? ¿No tengo piedras aquí o qué? Mira, esto con esto. Esto lo tiramos. Esto me lo como. Esto me lo bebo. Vamos a quitar lo que no sea imprescindible, lo quitamos. Y esto ahí. Y esto aquí. Vale, entonces, vamos a ir hacia la minimoto. A ver si la podemos dejar libre para poder guardarla. Y nos llevamos ya todo. Bueno, chicos, pues parece que misión cumplida. Ha costado, pero misión cumplida. Hombre, Alan Serna, bienvenido. Bueno, mejor tarde que nunca, ¿no, compañero? También es que llevaba un tiempo sin hacer mucho en Twitch. Me había estado centrando más en YouTube. Vale, esto me lo puedo llevar todo. Sí, perfecto. ¿Y la moto? ¿Me la puedo guardar? Ok. Ok. Vale, cierto, hay que ponerle gasolina. Vamos a buscarla. Vamos a buscar un coche por aquí. Me parto, tío. ¿Moki? Vamos a buscar un coche. Tiene que haber bastantes por aquí, ¿eh? No preocuparse. Mira, ahí tenemos coches ya. Pero... ¡oh, manada de lobos, tío! ¿Qué demonios es eso? Este sitio es jodido, ¿eh? Ya lo estáis viendo que es jodido.
A ver, con esto. No, esta es la Maximoto, ¿vale? La Minimoto la tengo guardada. Vale, al 40 vamos a coger un coche más. Chicos, es que este pueblo es muy grande, ¿eh? Este era el pueblo donde estaba todo lleno de... como de industria. Vamos a intentar acordarnos de todo esto. Ahí estamos, sumando puntitos de experiencia. Vale. Venga, quiero coches. Dame foro coches. Mira, ahí tenemos otro, perfecto. A ver. Podemos dominar el mundo. ¿Cómo queréis que dominemos el mundo? ¿Lo infestamos de calvos? Vale. Ya tenemos a 48. Quiero más. A ver, ahora mismo podemos volver a casa sin problema, ¿vale? Pero si podemos llenar más, pues eso que nos llevamos. Mira, en ese bidón, en principio tiene que haber algo. Me voy a picar aquí. Ah, vale, si es que no hay bidón. Pensaba que eso rojo era un bidón. Y resulta que no. Venga, dame hierro rico. Perfecto. Ahí podremos coger más en otro momento. Vale, ahí tenemos dos coches buenos. Perfecto. Yo creo que en este pueblo debería haber un vendedor. No sé por qué me da a mí. Un pueblo tan grande, ¿verdad? Aunque no sé si por distancia al final habrá uno. A lo mejor está muy cerca de los otros pueblos, pero... Venga, perfecto, aquí sí nos está dando. Vale, empezamos a no poder coger cosas, ¿eh? Voy a ver si puedo hacer un poquito de hueco. Vale, primero repostamos. Y ahora, aquí. Esto a desguazar. Esto me lo cargo directamente. Paso de ello. Esto lo desguazamos. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Y esto de aquí. Piezas eléctricas, sí. Y batería de coche, sí. Vale, siguiente coche. La tenemos ya al 60%, con esto ya empezamos a hacer cosas interesantes. Voy a hacer una cosa. Vale. No, así no, así no. No lo quería así, joder. Es que así, si meto las cosas que no necesito ahora mismo, las meto ahí, libero espacio y ya no tenemos ningún tipo de problema. Vale, perfecto. Ok. Vámonos, más coches. Sedán rojo. Me encanta la palabra sedán. Vale, unas gratuitas me vienen muy ricas. Tenemos infección, ¿eh? Hay que ir a casa a curarse. Y de hecho tengo también, a ver si me puedo tomar analgésico. Y me cura lo de la rodilla. Pues no sé si me la ha curado, pero bueno. En fin, ahí está. Vale, hay que ir a casa. Tenemos que poner una puerta, que nos la ha roto la chillona. Recordad que había una chillona dentro de casa. Voy a darle este coche. Y nos piramos a casa, chicos. Vamos a hacer eso, ¿eh? Una horita de directo más o menos. Dos martillos, ¿en serio? Una horita de directo. Más o menos 7 days, en el punto en el que estamos. Lo vamos a trabajar así, ¿vale? Una horita. Y luego recordar que de vez en cuando iré pasando directos de 7 days. Los pasaré resubidos a YouTube,
¿Vale? Para la gente que no siga el juego aquí, pues si le mola, pues oye, que pueda venir a disfrutar también con nosotros. Vale, un segundo, que vea el mapa. Ok. Venga, vamos a ir por el borde del pueblo, así damos una vueltecita. Vale, moto al 95% de combustible. Me gusta, chicos, para lootear este pueblo. Flipa, Flipa, o sea, vosotros imaginaos solo el pueblo donde yo vivo, el tiempo que hemos tardado en lootearlo, ¿vale? Y no es ni una cuarta parte de lo que es este. Una locura. Es que este juego es más grande de lo que parece, Fijaos qué pedazo de sitio. Madre mía. Un hotel. Esto de aquí a la derecha es un hotel. Vale, vámonos. Ahí tenemos un sitio de costillas. Y aquí el cine. El cine para adultos. El cine X. Vale, pues en cuanto salga la carretera hacia la derecha, nos iremos. De todas formas, creo que habíamos looteado uno de los edificios más grandes, del pueblo. Tengo la impresión, porque la verdad que fue complicado, fue como que era fácil, pero luego complicado. Recordar que venían como hordas de obreros, luego las hordas de oficinistas. Y en ese aspecto estaba muy bien hecho. Vale, si veo el perro, me voy a parar a matarlo. O sea, no quiero tener un perro ahí dando por saco en medio del camino. ¿Y eso, Halcón, por qué te interesa? ¿Por qué te interesa que lo resuba, tío? A ver, en principio la idea es todos los directos que haga aquí en Twitch, todos resubirlos, ¿vale? En principio el contrato que hay con Twitch es que no puedes resubirlos a otras plataformas hasta 48 horas después. Así que más o menos pues iríamos con una semana de retraso, pero los iríamos subiendo. Vale, eso ya lo probé a hacer la semana que estuve en Madrid. Recordad que subí un directo de Guerra Mundial Z y de Rocket. Y yo creo que estuvo bien. Yo no estuvo bien porque es otra forma de seguir ampliando contenido. Y gente que se lo haya perdido, pues oye, puede verlo. Y los que ya lo hayáis visto, pues oye, si os apetece verlo otra vez o recordar los mejores momentos, pues ahí lo tenéis. Yo creo que es interesante. Y ya os digo que al final, haciendo el trabajo fuerte que es hacer el streaming, lo único que hay que hacer es descargarlo, hacerle una miniatura, configurarlo un poquito y subirlo. O sea que es como un 2x1. Además que ya he comentado en muchas ocasiones que en cuanto a publicidad paga bastante mejor YouTube. O sea que al final sería un 2x1, ¿no? Lo que se saque un poquito de aquí, que es más sobre todo interacción o lo que pueda haber con donaciones o con suscripciones, y en YouTube con la publicidad. O sea que, ya os digo, sería un complemento bastante bueno. Venga, chicos, pues vamos a llegar más o menos en la hora, Sí, sí. ¿Sabes qué pasa, Isma, tío? ¿Sabes qué pasa? Que hacer ese tipo de vídeos lleva una currada increíble, ¿vale? Porque tienes que descargar vídeos, revisarte, yo qué sé, unas 15 horas de contenido, montarlo. Y luego la gente realmente no lo valora, ¿vale? Cuando hice, por ejemplo, el vídeo de top mejores sustos en 7 Days, luego tampoco ha tenido mucha repercusión y lleva un trabajo muy gordo. Si aunque no lo creáis, luego cojo, resubo un vídeo de Rocket League y tiene mejor repercusión. Entonces, tampoco me apetece perder el tiempo. Venga, vámonos. Ahí estaríamos. Y ya tenemos todo en casita, chicos, por fin. Voy a hacerme una puertecita. No me acuerdo de hacer las cosas, No me acuerdo. ¿Dónde está la puerta? Aquí. Vale, pues venga, coloquemos las cosas. Qué bonito queda el acero este, Qué bonito queda. Habría que recordar qué día es el día de la horda. Que no tengo ni idea. Por cierto, ¿tenemos madera? Sí.
Claro, es que yo entiendo que vosotros no veis las estadísticas del canal. Entonces yo voy jugando un poquito con eso, ¿vale? Siempre con el contenido que me apetece hacer y con el contenido que funciona. Madre mía, día 98, pues... pues es el siguiente, ¿vale? Pues... pues mañana tenemos ataque de la horda, chicos. Mañana tenemos. Vamos a activar aquí, a seguir con estas cositas. Y vamos a intentar dejar todo esto libre para dejarlo preparado. Vale, por ahí. Esto dejamos, esto dejamos. Vale, vamos a ir arriba. La minimoto. ¿Dónde está la minimoto? Aquí. Vale, un segundo porque tenemos el arco, ¿eh? Se me olvidaba, se me olvidaba. Ahí está el arco. Gracias, minimoto. Nos has ayudado. Nos has salvado la vida. A ver, tengo algo de comida. Esto no. Esto me lo como. Sí, tengo esto. La parte que más odio. ¿Sabéis cuál es, no, chicos? La de colocar los mierdales. Vale, un segundo porque en cuanto a martillos, mira, este le vamos a vender. Nos vamos a quedar uno de 5, ¿vale? Y estos tres los vendemos. Esto de momento se queda por ahí. Pantalones. Pantacas por aquí. Ok, las armas. Pistola. Esta es su trabajo, la vamos a dejar ya por aquí. Pero para lo siguiente me voy a llevar... creo que este es mejor, el rifle de asalto táctico. Voy a ver si tengo uno más grande. Creo que no, ¿eh? Aquí, de nivel 4. Creo que este es el bueno, vamos a probarlo un momento. Sí, este es el bueno. Este es el bueno. Ahora sí. Ese es el que vamos a llevar, ¿vale, chicos? Vale, ¿qué más tenemos para dejar? Fuera, fuera. Vamos a dejar también los cóctel molotov. Esto también. Cóctel molotov, ok. Munición, vamos a dejar bastante también. Vale, en principio yo lo que haría sería tirar de pistola, ¿vale? Y si no, pues tiraría del otro. Vale, entonces esto lo dejamos. El hacha la voy a dejar también porque este hacha en principio. Vale, esto me lo voy a llevar abajo. Ok. Vale, vamos a empezar a poner las cosas en su sitio. Recuerda que tenemos un sitio en un cajón aquí en el que estamos poniendo todas las cosas que vamos a ir vendiendo. Que por cierto lo tenemos a tope. Vender, vender, vender. Vale, vamos a ver si he quedado libre esto. Hombre, se roba bancos, ego y grandísimo. Vale, por aquí, cemento, ok. Empezamos a tener mucho cemento y muchas cosas de estas, ¿eh? Interesante. A ver, un segundo. Ahí, quiero llevarme la mitad. Vale, 3050 ahí para hacer hierro. Perfecto, me gusta. Y aquí es que tenemos mucha... tenemos demasiada piedra aquí. Tenemos demasiada. Tenemos demasiada ahí. Vale, chicos, pues... llevamos ahora mismo 1 hora y 2 minutos. Hemos recuperado lo que tenemos que recuperar, ¿vale? Nos ha costado 2-3 intentos. Gracias, Minimoto, por Dios. Gracias, Minimoto. ¿Qué haríamos sin ti, hija? ¿Qué haríamos sin ti? Pero ha estado bien, ha estado bien. Así que vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Porque luego en un ratito quiero hacer streaming de Fortnite con partidas privadas con premio, ¿vale? En el mismo formato que hicimos la otra vez, un premio pequeño de unos 200 pavos en el que haremos una clasificación y todo el que vaya ganando se le suma un punto y el que más puntos tenga al final del directo, pues es el que se lleva el premio, ¿vale, chicos? Así que vamos a ir dejándolo por aquí, vamos a hacer una raid, como es costumbre. Y mientras, os pongo un poquito los stream avatar. Ahí, para que sigáis farmeando. A ver si me acuerdo cómo era esto. Ahí estamos. Ahí lo tenéis, chicos. Un Battle Royale. Vamos a buscar a alguien al que hacer una raid.
buscando 7 Days. No sé si habrá alguien ahora en este horario, haciéndolo en español. Ah, pues mira, sí que tenemos gente. Bueno, bueno, bueno. Egoi tremendo. Egoi tremendísimo. Egoi tremendísimo. ¿En qué posición de donador estás ya, Egoi? Es que madre mía, Egoi. 1700 y no sé si te han sumado los 100 que acabas de dar. O sea, es que es una maldita locura. Es que es una maldita locura. Es que nadie te va a pillar en la vida, Nadie. Increíble. No, no, si primero seguro. Primero sí que va a estar seguro. Normal, es un robabancos. Todo lo que roba nos lo dona aquí al canal. Madre mía. Vale, chicos, a ver. Entre la gente que hay, los tres tienen un espectador, ¿vale? Así que voy a echar un vistacillo. A ver cuál me gusta más. Este no tiene webcam. Hierro forjado. Hostia, que no tengo el yunque, tío. Wow. Así que, si no tiene webcam, pasamos de él. Este sí tiene. Mira, la primera con este. Vale, con pues este. ya tenemos, chicos. Ya tenemos. Ok. Hombre, Ser Pimen, bienvenido. Vale, pues iniciar raid. A ver si sé ponerlo. Ok. Iniciar raid. Vale, estamos en ello, chicos. Quedarán 5 segundos. Así que me voy a ir despidiendo, chicos. En un ratito estaremos en YouTube haciendo partidas privadas con premio. Así que, chicos, como todo en la vida, tiene un inicio y tiene un final, y este directo no iba a ser menos, ha sido un placer placentero, y recordar, como siempre digo, hacer algo divertido cada día.